are not my enemies. And even thug motherfuckers wanna have fun. Stuck in bucking my motherfucking magnum. What does it take to be a G? Silence is a must, violence is a plus. Plus, shots at my adversaries, them niggas scary. But it's time to be bummy, cause I'll be bucking in a fucking hurry. Thought for life, high till I die. Shooting crooked ass cops, let me fry. Do or die till my brothers in the penitentiary. Raise hell when them niggas mention me. But you tell us for life, thought for life. She was one when I was born. That a nigga like the E shouldn't have never been born. Too late, big mistake in 72. It's 92, now the Yale coat blue. 15 hours, 11 minutes, 30 seconds, I'm a motherfucking wreck. Gonna pay back niggas who did me wrong in the past. My days ain't long, I'm coming strong and fast. Knock off 8 nicks, kill up 10 pigs. Innocent fuckers are also dying too. Now what else can I do? Fuck, fuck, fuck. In this world like me, the lunatic psycho motherfucker. Thug for life, high till I die with them stupid ass bitches ass. Why? Tell them thug for life, high till I die with them stupid ass bitches ass. Why? Tell them thug for life, high till I die with them stupid ass bitches ass. Why? Tell them thug for life, high till I die with them stupid ass bitches ass. Why? Tell them gang thicker than most of these tricks. I got my mind on making money, but you stuck on these fake bitches and jealous. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro canal Sneaker Experience. Vamos con un nuevo vídeo de zapatillas de baloncesto. Hoy estoy especialmente emocionado ya que venimos con dos pares de zapatillas que son para grandes amigos míos y eso pues, me llena de mucho orgullo, como diría nuestro amado rey emérito. Y me hace mucha ilusión hacer este vídeo. Haré también un directo en la entrega de las zapatillas. Son gente que ha apostado por mí y se llevan unos zapatillones de lujo gracias a Fuicomar, con los mejores precios y la mejor atención. Y bueno, es increíble, increíble la facilidad con la que es encontrar números, modelos en Fuicomar. Es una auténtica pasada. Una de las zapatillas va a ser para uno de los cachorros que entreno yo, un cadete que entreno a Mide, perdón, junto con Carlos Castro, los dos juntos. Entrenamos a un cadete aquí en Camargo y uno de ellos ha cogido unas zapatillas, ¿vale? ¿De acuerdo? Las otras son para dos amigos míos. Uno de ellos juega baloncesto también aquí, a mí de Camargo, en senior, para Rafael Peñalba, y otro para Germán. Tanto Rafael como Germán han cogido la misma zapatilla, la New Balance Kawhi 2 Colorway Money. Un zapatillón del cual ya hicimos un vídeo aquí. Yo la tengo en blanco y negro, pero yo esta ya la he visto y es una puta pasada de zapatilla, una puta pasada. Desde aquí, un abrazo muy grande a los tres, a Nacho Cervio esta tarde, que tenemos que entrenar, ¿de acuerdo? Y mañana el partido. Y a los otros dos, a Germán y a Fofi, ya os llevo yo mañana las zapatillas, ¿de acuerdo? Una auténtica maravilla lo que hemos conseguido para esta gente, unos números muy altos de pie, 46 y 47, y hemos conseguido los mejores precios, como no puede ser de otra manera, con Fuicomar, ¿de acuerdo? Antes de nada, deciros, cualquier problema que tengáis, cualquier duda, cualquier consejo que queráis, si buscáis hacer un regalo, lo que queráis, contad conmigo. Como ejemplo, el vídeo que os voy a poner ahora, estas son las Blazer Mid en color blanco y rosa. Esto lo buscaba una amiga mía para su sobrina y la verdad es que, pues, que no las encontraba. Tampoco, si eres alguien que no estás muy familiarizado con las redes y demás, pues bueno, es un poco difícil. Pero cualquier problema que tengáis, acudid a mí, yo os lo consigo. No hay ningún problema, tenéis toda la confianza para devolverlo, para reclamar lo que queráis. No hay problema con las tallas, de verdad, contactar conmigo. Ahora mismo mi amiga tiene a su sobrina súper contenta. De acuerdo, acudió a mí porque ella no encontraba, le habían dicho en las tiendas físicas que no la había. Y bueno, sí lo hay, claro que lo hay, no hay más que buscar y saber buscar. Sobre todo es a lo que nos dedicamos en Sneaker Experience, ¿de acuerdo? Sin más dilación, vamos a presentaros la primera de las zapatillas, la James Harden volumen 4. De acuerdo que James Harden ya va por el volumen 6,
Pero es que estamos hablando de una zapatilla de 130 euros que se ha quedado en 70 gracias a Fica Omar. Un número 46, son números difíciles de conseguir. Y es un zapatillón. Zapatillón muy bueno, muy ligero, con light strike y un colorway muy chulo. Muy acorde también a Nacho, el cadete, el amigo mío que entrenamos al baloncesto, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Aquí tenemos caja con detalles, el nombre de James Harden, lo tenéis, la H de Harden. Estaba panachete, esta tarde hacemos el directo en el pabellón. James Harden, perfecto. Fui Camar, está siempre con vosotros, no olvidéis contactar conmigo, hacer lo que necesitéis. Aquí estamos, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Vemos ya cómo el guardapolvo también tiene múltiples detalles. De Adidas, la H de Harden. Esto hace que una zapatilla sea mucho más especial. No me gustan nada las cajas básicas. No me gustan los guardapolvos básicos. Me gusta que estén personalizados. Tan sencillo como la marca y el signature del jugador. La H, no hace falta más. ¿De acuerdo? Vamos. Mira, chicos, playerón, playerón para mi colega Nacho. Aquí lo tenéis. Adidas Harden, volumen 4. Guapísima. Mirad qué pedazo que usa este chaval, es increíble. Zapatilla llena de detalles, colorway de camuflaje total. Me encanta. Ahora enseguida metemos la zapatilla al laboratorio, ¿de acuerdo? Y la destripamos a fondo. Vamos con ello. Ahí tenéis la zapatilla de Nacho. Maravillosa. Colorway de camuflaje. Zapatilla llena de detalles. Vamos a ver si los vamos viendo. Con el logo de Adidas para empezar. Lo tenéis, la suela, ya tiene aquí los primeros detalles que iremos averiguando con el paso del tiempo. Ahora mismo la zapatilla ha llegado hoy, ¿vale? Iremos averiguando la H de James Harden, de signature de Harden. Podemos ver aquí el relieve del Light Strike. ¿Qué es Light Strike? Light Strike es una de las tres amortiguaciones que tiene Adidas. Tiene el Bounce, tiene Light Strike y tiene Ultra Boost. En este caso es Light Strike. Light Strike para mí es mucho más ligero, ¿de acuerdo? Para jugadores pues muy, muy eléctricos, muy vertiginosos. Sin embargo, a mí me gusta más Pro Bounce porque para mí la sensación de agarrar bien el talón y cómo me envuelve y la comodidad que tiene, pues para mí es mejor, me gusta más Pro Bounce, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Light Strike es mucho más ligero, eso sí lo reconozco. Light Strike es muchísimo más ligero, es toda la espuma que rodea la suela y que hace que esta zapatilla sea muy reactiva, es decir, absorbe todo el impacto, ¿de acuerdo? Aquí vemos más detalles. Diseñado con James Harden 3. Es decir, tiene toques de la James Harden volumen 3. Es una zapatilla esta que no deja indiferente a nadie. Con muchísimos detalles. Vemos el talón. Muy bonito. La H de Harden del signature en dorado. Más leyendas. ¿Y las veis? Maravilloso. Me encanta. Zapatillón. ¿Qué más podemos decir? Pues mirar el detalle de la etiqueta, el volumen 4. Podemos decir que es una zapatilla vista así, con un gran refuerzo a este lado. En este caso, para un jugador de la altura de Nacho, le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien, ¿vale? Vemos como todo el upper hasta aquí es de una malla que es súper, súper ligera y que se adapta muy bien al pie. Me gusta mucho la lengüeta. Es muy...
muy acolchada. Me gusta estos detalles de aquí del talón también. Me gusta mucho este, todo esto muy, muy acolchado. Creo que ha hecho una gran elección Nacho aquí. Vemos la H en la plantilla. Vemos más detalles aquí. Hasayampa. Todos son detalles para Harden. Me encanta estas asignaturas así, tipo Kyrie Irving o Paul George. Luego hay unos que son más secos, tipo Kevin Durant. ¿Vale? Y aquí pone 10 segundos street. Maravilloso, me encantan las asignaturas así. Vemos varios materiales. Este y este es el mismo. Aquí es un pelín más duro para el refuerzo del talón, que es más blando. Esta malla también tipo refuerzo es un pelín más dura. Y aquí, en la puntera, otro tipo de material, con un poco menos de brillo, pero que hace que esta zapatilla sea muy, muy ligera. Los cordones, bueno, normalitos. Cordones son muy normalitos. Y vemos la lengüeta con el símbolo de Adidas. Me gusta mucho, creo que ha acertado Nacho. De hecho, él suele llevar zapatillas negras y esto es una auténtica maravilla. Estoy buscando así si tiene más leyendas, por si acaso. Es una zapatilla que no acabo yo, no la había visto nunca, pero me parece un zapatillón. Os repito, 130 euros que se han quedado en 70. ¿De acuerdo? Fui Kao Mar. 130 euros que se han quedado en 70. Fantástico. Fantástico. Más. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente. A la siguiente zapatilla, que va a ser la de Germán y la de Fofi. Un 46 y un 47 para Germán. Vale. Estamos hablando de la New Balance Kawhi 2 Colorway Money. Una auténtica pasada. Si tenéis oportunidad de buscar la Kawhi 1 Colorway Money, os podéis hacer un poco la idea de cómo va a ser esta. Pero es una auténtica pasada. Yo la cogí en blanco y negro porque soy un poco más clásico para esto. Soy muy noventero, muy ochentero. Y los colores me gusta, pero me tira mucho el color negro sobre todo. Pero es una auténtica maravilla. Cuando me han llegado hoy y la he abierto, he dicho, madre mía, qué zapatilla. Zapatilla de 160 euros que se ha quedado en 130 gracias a Fuikamar. Espectacular, espectacular. Como podéis ver, la caja es igual que la que ya os enseñé en el otro vídeo. Llena con los mismos detalles. Veis la tapa, la firma de Kawhi, signature, arriba los logos astrales. El guardapolvo también es personalizado, de Kawhi, con las manos, New Balance. Perdón. Esto es todo igual, pero al loro, la zapatilla que se nos ha currado New Balance. Es que me da no sé qué enseñar, es que es muy bonita. Al oro la zapatilla que se ha currado New Balance. Gracias a Fuikamar, que nos ha conseguido además estas tallas tan especiales que no son fáciles de encontrar, sobre todo en marcas, pues bueno, que no son muy sí conocidas, pero que no tienen tanto tirón como otras. Y es espectacular. Es espectacular. Yo creo que os va a encantar. Vamos allá. Aquí tenéis. Ahora igual que con la luz no se ve demasiado bien. Pero me encanta. Me encanta todos los detalles que tiene. La lengüeta con el 100. Digamos que simboliza un poco casi el dólar. El New Balance en dorado. Bueno, es espectacular. Yo, donde mejor lo vamos a ver es en el laboratorio. Vamos a hablar del laboratorio. Vamos allá, chicos. Laboratorio. Bueno, esto es interminable. Esta zapatilla es interminable en cuanto a detalles. Uf, empezamos ya aquí con este detalle, con el 2 de Kawhi Leonard, que perfectamente podría ser un 24 también. ¿Vale? ¿Veis ahí? Todos estos detalles que simbolizan pues Venus, Júpiter, Saturno, todo esto, pues que le debe gustar mucho
a Kawaii, pues la luna y demás. Tenemos más símbolos aquí, símbolos astrales. Me parece una pasada la suela. No me gustan, a mí personalmente, no me gustan las zapatillas que tienen la suela partida, que viene, digamos, en dos. Me gusta más así. A mí por lo menos me gusta más así. Vemos cómo está mucho más reforzado el talón y la parte delantera del pie, lo cual también me mola muchísimo, para que sea más flexible. Esta parte de aquí lo que hace es ser pues que sujete mucho mejor el pie, ¿vale? Y que sea mucho más estable, ¿de acuerdo? Sobre todo eso, que sea mucho más estable. En este caso, esta zapatilla no tiene tanto refuerzo. La verdad es que el juego de Kawhi es mucho más frontal que lateral. Si os fijáis en la de Harden, tenía este refuerzo por aquí, porque Harden pues hace mucho dribbling y demás, mientras que Kawhi es un jugador mucho más directo, tipo Kevin Durant. Entonces este refuerzo aquí se le han suprimido. Parece fantástico. Es una zapatilla. Mirad la cantidad de detalles que tiene. Básicamente es un dólar impreso en la zapatilla. No sé si es un dólar o un billete de 100 exactamente, pero es una auténtica pasada. La cantidad de detalles dorados, los ojales para los cordones, New Balance, ¿lo veis? Todo esto, la simulación de un dólar. Fuel Cell. Esta es la tecnología que os dije que para mí más se acerca al Strawball de Nike. De hecho, es que esto me parece una auténtica pasada. Cómo conseguimos tener estable el talón y cómo toda la suela es reactiva al golpe. Es una zapatilla evidentemente diseñada para un jugador como Kawhi, que es un jugador pesado pero a la vez muy ágil. Yo creo que a mis dos amigos, que son altos, ya saben, bueno, ya tan solo por el número que usan, 46 y 47, os podéis hacer a la idea. Pero a la vez son jugadores ligeros, son jugadores que se mueven mucho dentro de su altura. No son jugadores de jugar de espaldas y les va a ir genial. Vemos el talón. Es una zapatilla tan grande que no me entra. Vemos aquí el 2. La tira en azul del billete. El dorado de New Balance. Oh, qué pasada. Qué pasada de zapatilla. Qué pasada. Y por supuesto el Fit with Light. ¿Qué es esto? Es el material que tenemos por todo el upper en la zapatilla, que hace que sea tan, tan ligera. Uf, estoy viendo y es que me está encantando. Es una cosa, me parece que aquí New Balance lo ha abordado. Yo lo aconsejo mucho esta zapatilla. No es una zapatilla barata, pero claro, tenéis que ir a Fuicamar a hablar conmigo y desde Fuicamar os conseguiremos lo mejor. Solo lo mejor, ¿de acuerdo? Increíble. Me parece increíble esta zapatilla. Vamos a ver el interior. ¿Veis el interior? Todos estos detalles ya los visteis en la mía. La mano de Kawhi ahí, plasmada. Bueno, esto es de lo que menos me gusta, la lengüeta. Muy simple, pero bueno, con detalle. Me encanta. Es una zapatilla llena de detalles. Bueno, el dorado este, el dorado del talón hace un contraste con el verde del dólar. Yo no sé, yo creo que se ve bien en el vídeo, ¿no? Pero es que en directo esto gana. Bueno, es una maravilla. Zapatilla llena de detalles. Zapatilla transgresora, diferente. ¿Vale? No os encasilléis. Ir probando. Si tenéis dudas, hablar conmigo. No os encasilléis, ¿de acuerdo? Hay zapatillas fuera de las marcas más conocidas que son brutales. Son brutales. Podríamos decir, en una escala, dentro de lo que yo he probado, de lo peor ha podido ser Under Armour. De las zapatillas más rígidas y más duras, a mí la verdad es que no me han gustado. Y de las que más, yo diría esta. Sabemos que Nike tiene de todo, pero para jugar yo me iría a la New Balance. Lo tengo muy, muy claro. Muy claro, chicos. ¿Vale? Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Comentaros. Nacho, acuérdate, hoy tenemos entreno, mañana tenemos partido. Te las llevo esta tarde para que las estrenes mañana. Esta tarde haremos un directo en la entrega de las zapatillas.
Mañana tenemos partido a las 10 de la mañana contra Agustinos. Hay que ganar, chicos. Hay que ganar, se está acabando ya la temporada y hay que acabar con buenas sensaciones. Comentaros que tengo más material preparado. Este ya es un material propio para mí. Ya haremos vídeo también. Pasa que no quería saturaros mucho hoy. Hoy la verdad es que me hacía muchísima ilusión hablar de mis amigos, hablar de las zapatillas para ellos, de ver cómo todo este proyecto que estamos haciendo Fuicamar y Sneaker Experience va cogiendo forma. Y me encanta. Me encanta el rumbo que está tomando esta experiencia, que empezó como un hobby. Y estoy encantado. Encantado de estar con vosotros, encantado de que me sigáis, encantado de que me habléis y me pidáis consejo y ayuda a la hora de gestionar la compra de una zapatilla de baloncesto. Y de verdad, os quiero mucho y espero veros pronto, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos!